ayuda. Son Arcacerdo. Ανυπόφορον εστίν ωραν. Hipócrates, me alegro de verte. ¿De verdad? Mira alrededor. Atenas se muere. ¿Qué crees que está pasando? No lo sé. Lo que sé es que mata sin discriminar a nadie. Ricos, pobres, reyes o granjeros. Y no puedo detenerla. ¿Qué sucede con las víctimas? Erupciones supurantes, fiebres altas, palidez y sudoración. Muchos mueren en sus propios excrementos. ¿No se puede hacer nada? Trataré de aliviar el sufrimiento. Las excreciones de las víctimas propagan la plaga, estoy seguro. Hay que quemar los cuerpos. Tu compasión por la gente siempre me ha inspirado. Por desgracia, compasión es todo cuanto puedo dar. Los dioses me demostraron lo arrogante que soy. Somos mortales, y a los dioses les gusta recordárnoslo. Ayúdame a quemar los cuerpos, Alexios. Hay fanáticos en las calles que me lo quieren impedir. ¿Qué fanáticos? Los seguidores de Ares. Locos supersticiosos. Creen que quemar a los muertos es sacrilegio y me atacaron. ¿Puedes creerlo? Los seguidores de Ares no me preocupan. Quemaré a los muertos. Así llegues al Hades en paz. Espero que no haya nada peor.
Otro cadáver a salvo de los fanáticos. Aquí están todos. ¡Alexios! ¡Has vuelto! Debo irme, perdón. ¡Espera! ¿Dónde? ¡Ahora vuelvo! ¡Te veo donde Aspasia! Te pareces demasiado a mí. Amigos, sé de vuestra ira. Y estáis en vuestro derecho. ¿Por qué se esconden en lugar de aplacar el caos que amenaza a Ted? ¡Comprended que Pericles! No, esperaba verte. ¿Qué crees que estás haciendo? Estás trastornando a la gente. Esto no es nada. Atenas volverá a ser grande. ¡Somos atenienses! Resolvemos todo democracia. Y el pueblo. Aspasia. Alexios. Has vuelto a Atenas. O a sus restos. El mundo que conocimos se desmorona. Pinta mal, pero sigues viva. Tienes razón. Pero lo que levantó Pericles se derrumba. Hay caos extramuros. Y el pueblo no recuerda ser persona. Venía a hablar contigo. Averigüé cosas sobre mi madre. Su nombre, el de su nave. Alexios, no es el momento. Pericles se muere. No quiere verme, no deja entrar a Hipócrates. Solo balbucea que quiere ir a su Partenón. Pericles es fuerte. Seguro que vence a la enfermedad. Oíste a la turba. No puede defenderse. Morirá sin gloria. Atenas lo conoce desde antes que la plaga. Dio voz al pueblo. Sus logros hablarán por él. Pericles necesita tratamiento, pero no quiere dejarme entrar. Él te respeta. ¿Podrías ir tú? Podría probar. Si lo logras, buscaré un momento para hablar de tu madre. Ahora te necesita. Vale la pena. Ah.
Te dije... Soy Alexios. Sí. Adelante. Es vergonzoso que alguien tan fuerte me vea así. Estás tan lozano como siempre. Dile eso a Aspasia. Así no se preocupará tanto. Traje fármacos. Ah, sí. Suele ser Febe la que me los trae. Me mantienen vivo. Cosa que no puedo decir de mi ciudad. Es una sombra de lo que fue. Ahora pertenecerá a Cleón. Tendrá que sacarla de este terrible estado. Quisiera verla con mis ojos. Ven al balcón. Todo ha cambiado. Ni siquiera puedo mirar a la muerte a la cara. Si te viese Hipócrates, te recuperarías antes. Es mi hora. La plaga no discrimina. He fallado a Atenas, al pueblo, a Aspasia. No, no es cierto. Gracias, pero he perdido. Aspasia necesita protección y Atenas. Creí haber dado mucho a Atenea, pero parece que no. Debería estar en las calles. Te arrollarían. Hay revueltas y Cleón no hace nada para aplacarlas. Gracias a los dioses, no me verá así. Lo único que puedo agradecer, me han traicionado. No es culpa de los dioses. Es el mundo. Está cabeza abajo. El sino de Atenas es caer. Solo nos queda esperar. Vuelve dentro. Debes descansar. Tendría que estar en el Partenón. Mi mayor legado a Atenas. Atenea nos bendeciría. Pero Aspasia... Aspasia tiene razón. Casi siempre. Pero esta vez no. Sí. Entraré. Gracias, Alexios. Dile a Aspasia que fui bueno y tomé mis medicinas. Lo haré. Pericles me dejó entrar. Se medicó sin rechistar. Gracias. ¿Ocurre algo? Febe debería haber vuelto. La vi entre la muchedumbre. ¿La enviaste a algún lado? La envié con Anastasio para contratar un barco. Cuando Pericles recupere fuerzas, nos iremos de Atenas, sin falta. Pero no ha vuelto. Seguro que está bien. ¿Te contó Pericles lo que le dije del culto en Atenas? Ese culto... Creía que eran delirios febriles. Es cierto, pero Febe es lista. Sabrá regresar. Eso espero. Iré a buscarla. ¿Dónde vive Anastasio? Frente al Odeón de Pericles. Jaire. Ah!
Creo que este es el sitio. Por los dioses, ¿qué ha pasado? Suerte que Febe no está aquí. Espero que esté bien. ¡Qué salvajada! Quieren mandar un mensaje. Deimos está ejecutando su amenaza. Tierra. Madre de todo. Yo te saludo. Paniazo. ¡Alexios! ¿Te encuentras bien? Tengo que hablar con Aspasia. Hay que dar antes con Pericles. No está. ¡Me importa una mierda! ¡Dime dónde está Aspasia! ¡Alexios! Lo siento, Febe. Aspasia fue al Partenón en busca de Pericles. Estará allí. Creo que iremos con él. Muy bien, amigo. Muy bien.
Estoy aquí, Alexios. ¡Corre! Pericles puede estar dentro. ¿Pero qué te pasa? Mataron a Febe. Guardias del culto. No llegué a tiempo. ¡Oh, no! ¡Pobre Febe! Murió sola en la calle. No, la encontraste y no estuvo sola. Sé cuánto te importaba su amistad. No dejaré que se salgan con la suya. Debes luchar por ella. Aspasia, estás aquí. ¿Algún rastro de Pericles? Si está aquí, estará rezando. Se negó a quedarse a salvo en la villa. Las cosas son aún peor en el Ágora. La locura. Habla luego y obra ahora. Pericles. ¡Vamos! Voy a destruir todo cuanto has creado. Atenas es mía. ¡Pericles! Aparta de mi camino. Todo está perdido. Fue un gran hombre. Quizá mejor de lo que pensamos. Hay que sacarla de Atenas. En mi barco. Hay que irse. Que no haya muerto en vano. Nunca. Debemos irnos rápido. No os separéis, por si acaso. Oh. Estoy muy débil. ¡Alto! Cleón ordenó que nadie salga de Atenas. Quiere que le lleven a Aspasia. No voy a ir. ¡Vete! ¡Que no escapen! ¡No me venceré! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Ah!
Todo despejado. Vámonos. Nos vamos a quedar, Alexios. ¿Qué? ¿Por qué? Tengo trabajo aquí. No puedo dejar a los atenienses así. Puedes proteger a Aspasia sin nosotros. Déjanos a Atenas. ¿Ya viste lo que le pasó a Pericles? ¿Quieres que te pase lo mismo? Si desaparecen las voces disidentes, el pueblo no le hará frente. Hago falta. ¿Seguro? Viví como un ateniense y pienso morir como un ateniense. Haced algo por mí, entonces. Por supuesto. Buscad a Febe y enterradla como merece. Todo cuanto merece y más. Gracias. Hay que partir, Alexios. Espero volver a veros a los dos, vivos. Cuanto más lejos de Atenas, más tranquilo está todo. Como si hubiese paz. Pero no la hay. Lo siento, Aspasia. Por Pericles y Atenas. No tienes por qué disculparte. Por nada. Hice lo que pude para proteger a todos. Nadie cree que no, Alexios. Pero el culto de Cosmos tenía un plan que no supimos ver. Y atacó en el momento adecuado. Les oiré pedir clemencia a todos antes de matarlos. Llegará el día. Ahora miremos al futuro. ¿Cuál es tu rumbo? Esperaba que tú me ayudases. Sí, claro. Esa mujer... Fénix. Su barco se llamaba Canto de Sirena. Fénix. Sí, la conozco. Lo último que sé es que atracó su barco en la isla de Naxos. Iremos a Naxos a ver a Fénix. Encontrarás a Fénix en una residencia del centro de la ciudad. Allí se cierran los negocios de la ciudad. Entonces allí iré ahora. ¿Has pensado ya en qué le dirás cuando la veas? Tengo preguntas sobre mi pasado. Necesito las respuestas que mi mater me ocultó. ¿Sobre tu familia?
Hay secretos. Alguien importante me dijo que ella tenía recursos para ayudarme a entender. Deberías tener cuidado. ¿Cómo dices? Elige bien las preguntas. Lo que sabemos de nuestro pasado puede dar forma al futuro. Ya casi estamos en Naxos. Hemos vivido toda una aventura. Sí, pero creo que todavía no ha terminado. ¿A dónde piensas ir? Tengo unos asuntos que atender antes de continuar y amigos en la ciudad que quiero visitar. Dudo que haya una sola roca en el Egeo en la que no conozcas a alguien. Dudarías bien. Me temo que son los gajes de mi oficio. Y quién sabe, tal vez volvamos a vernos. La isla no parece muy grande. Quién sabe, todo es posible. Me gustaría saber si valió la pena tanta molestia para dar con Fénix. Y a mí también.